información. Desde la sede nacional de la Asociación Cubana de Producción Animal, ACPA, vamos a conversar con su presidente. Él es Rafael Domínguez y lleva pues poquito tiempo, un año aproximadamente, en la presidencia, en la dirección de esta emblemática organización de la sociedad civil cubana. Rafael, preséntanos a ACPA, a la Asociación Cubana de Producción Animal, y cuál es su papel en la Cuba de hoy. La Asociación Cubana de Producción Animal es una organización de la sociedad civil cubana. Próximamente estaríamos cumpliendo 43 años de constituida, de fundada, y nuestro objetivo primordial es contribuir con nuestro trabajo al desarrollo de la producción e industria animal en todo el país. Estamos constituidos por más de 31.500 asociadas y asociados, estructurados en organizaciones de base, en entidades productivas, centros de investigación, instituciones educativas, del sector estatal y del sector empresarial de todo el país. Contamos con una filial territorial en cada una de las provincias y el municipio especial de la Isla de la Juventud. ACPA trabaja en coordinación con diferentes actores sociales en el país y que están subordinados a la Estrategia Nacional de Desarrollo, de Impulso a la Producción Ganadera. Me gustaría saber cuál es el papel concreto que tiene ACPA en esta Estrategia Nacional, que es coordinada, que es liderada por el Ministerio de Agricultura. A partir de la aprobación de los lineamientos de la política económica social del Partido y la Revolución, nosotros nos insertamos de conjunto con el Ministerio de la Agricultura en función del desarrollo de la ganadería, de todas las ganaderías en el país. Hoy, este ministerio está en perfeccionamiento. ¿Qué quiere decir? Que se separan las funciones estatales de las funciones empresariales. Y nuestro quehacer está en función de apoyar el incremento de esa producción desde la base productiva hasta los niveles superiores, en ayuda al incremento de la producción de carne y de leche de todas las especies, lógicamente cuidando el medio ambiente, integrando el trabajo de la mujer, porque también tenemos nuestra estrategia de género en función del propio desarrollo del sector, en lo cual para nosotros es fundamental la integración de las mujeres y de los jóvenes en función de lograr estos objetivos. Rafael, nos hablabas de la importancia del compromiso que tiene ACPA por la igualdad de género, no solamente dentro de la organización, sino en el conjunto de las acciones que se llevan a cabo en el sector. Una igualdad de género que ahora va a tener una estrategia nacional, una estrategia global, capitaneada o liderada por el propio Ministerio de Agricultura. Me gustaría que nos hablaras un poquito de este asunto. Precisamente en estos momentos está sesionando en la sede del Ministerio de la Agricultura un taller donde se está aprobando, se está discutiendo la plataforma, los objetivos de la estrategia de igualdad de género dentro del propio sector, en lo cual muchas organizaciones de las Naciones Unidas y organizaciones como nosotros, como la APA, como la ACTAF y otras, están contribuyendo al logro de lograr una estrategia real, objetiva, pragmática, que nos pueda dar los resultados que nosotros realmente necesitamos para el desarrollo del sector. Desde Cuba Información informamos habitualmente sobre los efectos que tiene el bloqueo de Estados Unidos sobre Cuba, sobre la economía cubana, pero Rafael, ¿cómo afecta en concreto en el sector agropecuario? Como todos sabemos, en Naciones Unidas, en la Asamblea General, nuevamente se votó la resolución en contra del bloqueo que criminalmente por más de 50 años el imperio norteamericano ha tenido para con nuestro pueblo
y con nuestra revolución. En nuestro sector, los daños también son cuantiosos porque no nos permiten obtener recursos, instrumental, insumos que posibiliten la propiamente el desarrollo de nuestro sector con el esfuerzo de productoras y productores. Además de eso, conlleva a que por no alcanzar los resultados que debemos tener con el incremento de la carne y la leche, el país tiene que erogar anualmente cifras millonarias adquiriendo recursos y propiamente la leche en polvo en países lejanos, lo cual encarece realmente obtener este producto tan necesitado por niños, niñas, ancianos, embarazadas y demás. La colaboración internacional tiene también un papel importante, interesante en el impulso a la producción agropecuaria en Cuba. ACPA es una de esas organizaciones que sirve de contraparte a organizaciones internacionales de apoyo solidario en el campo de la cooperación. Bueno, ¿qué papel tiene actualmente esta cooperación internacional en el trabajo de ACPA y también en la estrategia de desarrollo que tiene el país? Nosotros tenemos gran estima en cuanto a la cooperación internacional. La ACPA lleva más de 25 años trabajando la cooperación internacional y eso nos ha posibilitado en primera instancia crear las capacidades cognoscitivas de directivos y directivas en todo el país para que estos sirvan de facilitadores de crear las capacidades en productoras y productores que desde nuestro ámbito y desde nuestro escenario, muy afectado por el medio ambiente, muy afectado por condiciones climáticas adversas, provocan un detrimento de la propia producción dentro del sector, específicamente en la creación de capacidades en directivas y directivos, productoras y productores a todos los niveles, lo cual ha posibilitado atenuar las afectaciones que hemos tenido por año por los efectos del cambio climático en el país. Pero además también ha posibilitado que con esos saberes nuestros productores estén en capacidad de enfrentar cada vez más esas adversidades, no solamente integrado desde el punto de vista de los recursos, sino del conocimiento, de las técnicas, de las innovaciones en función de ese desarrollo que queremos lograr mujeres y hombres en el sector agropecuario. Ahí hay un papel destacado, diría yo, del Grupo de Solidaridad Euskadi-Cuba del País Vasco, que lleva años colaborando con ACPA en función de lograr esos objetivos. Nos hablabas de la cooperación vasca, en concreto de la Asociación Euskadi-Cuba, con quien habéis tenido y seguís teniendo proyectos conjuntos de colaboración. Me gustaría que nos mencionaras algunas de las acciones principales que ha apoyado esta organización. Yo podría mencionar bastante porque prácticamente en el Oriente fui iniciador de los primeros proyectos de abasto de agua, la ganadería, muy importante, en momentos muy críticos. Podría hablar del desarrollo de comunidades agropecuarias, podría hablar actualmente de un proyecto que se está ejecutando en el municipio de Jiguaní, en la provincia de Granma, que ha sido un proyecto exitoso, con muy buenos resultados desde el punto de vista del desarrollo de la cooperativa y de la población vinculada a esta cooperativa, la cual tiene una gran satisfacción por los resultados y los logros que se han obtenido en este sentido. Y decir que vamos a seguir cooperando con Euskadi y que trabajaremos mancomunadamente para seguir logrando mayores resultados en el ámbito de la producción e industria animal. Bueno, pues agradecemos al presidente de la Asociación Cubana de Producción Animal habernos recibido en su sede nacional de La Habana y bueno, darle muchas gracias por esta entrevista y felicitar a la organización por todo el trabajo y por el papel que está cumpliendo en estos momentos tan importantes, históricos, que está viviendo este país, Cuba.
Entonces, rapidito, 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 para que vean la...